El día de hoy, uno de los trucos para que su maquillaje de Halloween dure mucho más es tener la piel súper limpia. Y él ya estaba limpia. Quiero asegurarme de que no tenga ningún restico de grasa o polvo, porque eso no va a permitir que el maquillaje se adhiera bien a la piel. El segundo paso, por supuesto, es la hidratación. Recuerden que cuando trabajamos creando looks de Halloween, vamos a utilizar mucho más maquillaje del que estamos acostumbradas. La piel tiende a sufrir un poquito. Así que no pueden olvidar utilizar una buena cantidad de crema hidratante. El look de hoy quiero crear unas cejas bastante marcadas. Bastante marcadas y bastante exageradas. Y las voy a estar haciendo con mi gel de Anastasia Beverly Hills en el tono medium brown. Usualmente utilizo el tono chocolate, pero para este look quiero cejas mucho más oscuras. Así que voy a estar utilizando este tono medium brown. Una vez que ya tenga definida la forma de mis cejas, voy a hacer el prepping de mi párpado utilizando un tono de corrector mucho más claro que el tono que utilizaría normalmente, pero igual como la piel tiene que estar y verse toda pálida, pues... Y lo voy a difuminar utilizando mi Beauty Blender. Y una vez que haya terminado este paso, voy a sellarlo utilizando este polvo de Meron, que es el Color Set Powder. Y lo voy a aplicar con una blending brush. Una vez que tengamos ya bien sellado nuestro corrector, yo hice un poco de baking en la parte de abajo de mis ojos porque tiendo a tener muchísimas arruguitas en esa área. Y además porque quiero proteger que cuando esté trabajando con la sombra negra en la parte de arriba, pues no me manche toda la parte de abajo del maquillaje. Una vez que lo tenga bien definido, voy a comenzar a trazar la forma de mi crease. En el primer trazo no tiene que ser tan preciso porque después vamos a entrar con un delineador un poco más preciso para que queden muy bien marcadas las punticas de acá. Voy a trazar mi crease con este lápiz de Maybelline, que es el Lasting Drama Waterproof Pencil. Me parece buenísimo, se siente casi como un gel. Es muy fácil de manejar y también muy fácil de difuminar. Y les tiene que quedar algo más o menos así. Una vez que hayan terminado de difuminar muy bien su cut crease, quieren que les quede súper oscuro, vamos a pasar a hacer la parte del cat eye, y para eso hoy voy a estar utilizando el Tattoo Liner de Kat Von D. No quiero un cat eye muy pronunciado, lo que quiero es acentuar la forma de mi ojo. Una vez que termino de hacer el delineado, voy a pasar a definir la parte de abajo de mi ojo. Y para eso también voy a estar utilizando el mismo lápiz de Maybelline. Una vez que terminen de definir la parte de abajo de sus ojos, recuerden afinar un poco las líneas que van hacia la nariz. No quieren que queden muy rectas ni muy gruesas, sino que queden más bien un poco puntiagudas. Y para eso me ayudé a pulir los bordes con mi Tattoo Liner de Kat Von D. También me voy a ayudar a difuminar un poco este tono negro utilizando el tono más oscuro de la paleta de Kat Von D,
no quiero utilizar mucho marrón, sencillamente quiero asegurarme de que este negro esté perfectamente mezclado. En la parte de abajo recuerden que solo queremos crear el efecto de ojos más grandes, por lo tanto tracé la línea justo siguiendo la forma de mi ojo y aquí a los lados la abrí un poquito, como pueden ver. Voy a colocar mi primer, hoy voy a estar utilizando el J1 Jelly Pack Chromatic Firming Primer. Recuerden utilizar un muy buen primer para que su maquillaje de Halloween no se vaya a mover. Sencillamente lo que voy a hacer es colocar mi base en mi mano. Voy a tomar mi Beauty Blender. Estoy utilizando una Beauty Blender que está un poco viejita. Recuerden también cubrir sus orejas. Y recuerden también trabajar el producto muy bien hacia su línea del cabello. Y una vez que terminen de aplicar toda su base, van a sellarla con un poco de polvo de Laura Mercier. Y también voy a tomar un poco de polvo de Meron Makeup, porque es mucho más blanco. Y voy a sellar con este polvo también. Ahora voy a tomar con mi blending brush un poco de tono negro mezclado con el tono de la paleta de Kat Von D y voy a difuminar esta área. Y me voy a apoyar con mi delineador de Kat Von D para definir un poco más los bordes de la nariz. Voy a tomar una brocha angular, voy a tomar el tono más claro de la paleta de contorno de Kat Von D y voy a marcar el contorno de mi rostro. También le voy a dar un poco de definición a mi quijada. Voy a aplicar mi máscara de pestañas, hoy voy a estar utilizando Voluminous Lash Paradise de L'Oreal. Voy a aplicar mis pestañas postizas y ya vuelvo. Ya apliqué mis pestañas postizas, hoy estoy utilizando Miami de Lily Lashes porque en realidad quiero darle un toque bastante femenino a este look, aunque sea un poco scary al final, ya verán. Y también apliqué pestañas en la parte de abajo de mis ojos y eso fue con Ardell Individuals. Traten de, cuando trabajen con pestañas, en la parte de abajo de sus ojos que sean sin nudito o not free. Ahora voy a comenzar a trabajar con las plumas y para eso voy a estar utilizando el Liquid Látex o el látex líquido de Meron y por supuesto con mis plumas negras. Pero antes de comenzar a pegar mis plumas voy a aplicar mi setting spray y una vez que terminen de aplicar sus plumas como ustedes quieran irlas aplicando por todo su rostro con sombra negra van a ir rellenando los espacios y agregando profundidad como para que no se vea ahí esos cortes tan bruscos, tan abruptos. Y en mis labios voy a estar utilizando el tono Midnight de Anastasia Beverly Hills y como delineador, porque puede ser bastante tricky de aplicar y quiero que la aplicación sea bien precisa, voy a estar utilizando el mismo lápiz negro de Maybelline. Y bueno chicos, este es el resultado final. Después de ponerme los lentes de contacto, agregué algunos detalles, unos zarcillos de plumas. También tenía esta pieza de plumas preparada por ahí, que le dan como el toque final a este look. Así que si les gustó, no olviden suscribirse, dejarme todos sus comentarios y sugerencias y nos vemos en la próxima.